Buenas tardes, amigos. Vamos a iniciar esta charla. Por alguna razón no tengo retorno, no sé si estoy al aire. Alessandro, ¿me puedes mandar por el mensaje una confirmación por el WhatsApp? Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Este es un homenaje al doctor Julio Cetello en un año muy especial. Se cumplen 75 años de su fallecimiento allá por 1947. Parece mentira, 75 años y lo tenemos tan presente. Esta es la carátula que originalmente preparé, siempre lo hacemos así, hoy día 30 de julio. Julio Cetello nació en el distrito de Huarochirí, provincia de Huarochirí, más arriba, digamos, de Pachacama, por el río Lurín, más arriba de Cieneguilla, ¿no? Unas 3 horas, más o menos 4 horas de viaje. El domingo 11 de abril de 1880. Huarochirí se encuentra en línea recta, 67 kilómetros de Huaycán. No parece que fuese tan cerca, ¿no? Y está al pie del mítico nevado Pariajaja. Sus padres fueron Julián Tello García, gobernador de Huarochirí en esas épocas y comerciante, y María Asunción Rojas Eríquez. Charuco destacó por su inteligencia y coraje. Esta palabra, sabemos que no es quechua, posiblemente es un remanente del jacaru que se habló allí antes de la llegada de los incas. Esta es una imagen de la Plaza Mayor de Huarochirí, capital del distrito homónimo, a 3.146 metros sobre el nivel del mar. Aquí, si ven arriba a la derecha, se ven dos cumbres, en ese momento sin nieve. Ese es el Pariajaja, ¿ya? Que tiene ese bicúspide, ¿no? Tiene dos cumbres. La más alta es la del sur.
Aquí tenemos una foto, ¿no? Hay una imagen de mujer que nos acompañó hace unos años a conocer esta linda tierra de Tello, y esa es su casa natal, ¿no? A una cuadra de la Plaza Mayor, y hay una placa, ¿no? Esta placa está, bueno, cuando la fotografía no muy clara, pero ahí está el texto, ¿no? En esta casa nació el eminente sabio peruano Julio César Tello, el 11 de abril de 1880. La ciudad de Huarochirí rinde este homenaje de admiración y gratitud a su hijo ilustre. Huarochirí, 11 de abril de 1948, o sea, un año después de su fallecimiento, un poquito menos, ¿no? Museo Nacional de Antropología y Arqueología, y el nombre del artista, también muy amigo de Tello, Luis Cosi Salas. Esta es una imagen de Huarochirí desde otro ángulo, mirando al sur, y un detalle a la derecha del monumento a Tello en la plaza central, la plaza Tello, digamos, la plaza mayor de Huarochirí, él llevando en la mano derecha un huaco, y en la mano izquierda su obra más famosa, su tesis, ¿no? Ya veremos más adelante el título. Todo se inició con él, este acercamiento a las raíces peruanas, ¿no? A los 9 años, ¿no? O casi 10, en 1890 acompañó a su hermano a colectar cráneos trepanados de la cueva de Chuicoto y otras en los alrededores de su pueblo, junto con alguaciles de su padre, pues había llegado un pedido especial desde Lima, ¿no? Y había sido tramitado por el prefecto de Huarochirí para que estos cráneos fuesen llevados al doctor Manuel Muñiz, en ese entonces director del manicomio del Cercado, o su nombre más completo, Hospital Civil de la Misericordia, destinado a la asistencia y curación de los amentes de ambos sexos, ¿no? O sea, amentes, por decir así, sin mente. Este hospital todavía continúa en pie, ¿no? Ha sido transformado y ahorita es, miren, de manicomio ha pasado a ser colegio, ¿no? Colegio Alipio Ponce, en la avenida Sebastián Lorente, 769, Barrios Altos, centro de la ciudad. Julio C. Tello, a los 12 años, es que llega de Huarochirí a la capital, acompañado de su padre y por sugerencia de su tía, algunas fuentes dicen su hermana María, quien trabajaba nada menos que para el presidente Remigio Morales Bermúdez. Tras 4 días de caminata o cabalgata, entraron por la Puerta de Barbones, ¿no? Que es la cuadra 18 de la avenida Grau. En esta imagen se ve, por supuesto, esto es una imagen antigua, también se ve la vía del tren, ¿no? Que iba a Lurín. Su primer barrio en Lima, se alojó en una pequeña casita pensión, propiedad de su padre, ¿no? En la calle Ilave, Barrios Altos, y estudió primero en el Colegio de Osma. Este dato no está en todos los biógrafos, ¿no? Al fallecer su padre, tuvo que trabajar como canillita, cargador de maletas en una estación del tren, y como ayudante en un consultorio médico. En 1895 pasó a estudiar la secundaria en el Colegio de Lima, más conocido como el Colegio del Profesor Pedro Labarte, donde estableció cercana amistad con Ricardo Palma Román, hijo del famoso tradicionalista. Aquí tenemos una imagen del profesor Pedro Labarte Efio y una imagen actual del antiguo Colegio de Lima, que es nada menos que la Casa La Riva, queda en el jirón Ica. En 1899 terminó la secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, muy conocido ahí en la avenida Alfonso Ugarte, bastante cerca a la Plaza Bolognesi. Aquí pongo la imagen de Ricardo Palma, porque ya lo mencioné, y básicamente porque él hizo un gran, hizo el milagro, digamos, de sacar a Tello de un circuito en el cual posiblemente no iba a alcanzar la celebridad. Felizmente, Tello no solamente respondió a esta ayuda, sino que
su esfuerzo máximo y su pasión hicieron que llegara mucho más lejos que cualquier obra imaginada. Esto lo recuerda Tello en una entrevista. Esta entrevista ha sido publicada varias veces, pero salió por primera vez en el diario La Tribuna, ¿no? El órgano del antiguo partido APRA. Entonces, el texto dice así, ¿no? Cierto día, por falta de dinero, fue desalojado del la pensión. Y salí de mis aprietos. Así resolvió salvarme llevándome a la Biblioteca Nacional, donde, previa consulta con su padre, quien era el director, me hizo pasar a su oficina. Aquí, don Ricardo, con bondadosa sonrisa, me concedió hospitalidad. Allí viví largo tiempo hasta hacerme amigo de él y de sus hijos, principalmente de Ricardito. Esta es la imagen de la familia de Ricardo Palma, ¿no? Con sus hijos, ¿no? A veces yo también sospecho que este podría ser Tello, no sé. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tello, Ricardito y don Ricardo Palma. A pedido de su hijo, Ricardo Palma le dio trabajo en la Biblioteca Nacional como mandadero. Allí, curioseando libros, descubrió fotos de cráneos peruanas en el volumen del 16º reporte anual de la Oficina Americana de Etnología, publicada por el Instituto Smithsoniano. Al ver las fotos y seguramente verlas y verlas una y dos y tres veces y más, se dio cuenta que eran los mismos que él recogió a los 9 años con ayuda de su hermano. El título del artículo, Primitive Trepanning in Peru, ¿no? O sea, trepanación primitiva en el Perú, por Manuel Antonio Muñiz, el doctor ya mencionado, director del manicomio del Cercado, y William McGee, ¿no? Su coautor norteamericano. Esta es una imagen de la carátula de la revista, ¿no? De 1894. Y esta es una imagen de uno de los cráneos de Huarochirí que se encuentran fotografiados y reproducidos en el interior. Uno de estos cráneos es el que le llamó la atención y reconoció Tello luego de tantos años. En 1900 ingresó junto a su gran amigo Ricardo Palma, hijo, a la Escuela de Medicina de San Fernando, donde estudió ciencias naturales, ¿no? Dentro de los cursos básicos de la carrera, con el polímata español Sebastián Barranca, y fue voluntario en el Museo de Historia Natural, catalogando las colecciones del sabio italiano Antonio Raimondi. Todo esto, por supuesto, ligado a la Universidad de San Marcos. A sugerencia de Barranca, Tello también estudió al jacaru, la lengua de Tupe, esa antigua lengua que precedió al quechua en esta parte del país, seguramente con varios dialectos. Julio Cetello en San Fernando y más allá. En sus vacaciones colectó cráneos y momias en los alrededores de Huarochirí junto con Ricardito, lo cual le trajo muchas experiencias seguramente interesantes, ¿no? Azarosas y algunas también no tan agradables. Una de ellas, ¿no? Es que en este lugar donde él vivía, ¿no? Que era una especie de callejón, ¿no? En Barrios Altos, le veían entrar y salir con bultos y había, dice, una persona que muy curiosa que miraba y atisbaba desde incluso el techo, ¿no? Por la teatina, estas ventanas tipo linterna, ¿no? Antiguas, entonces miraba y se quedó pasmado al ver que habían cantidad de cráneos, ¿no? Y muertos, decía él. Entonces no le quedó sino una conclusión, ¿no? Que Tello era en realidad un brujo
y que estaba seguramente metido pues en cosas terribles. Entonces llamaron a la policía y Tello fue detenido, ¿no? Entonces tuvieron que ayudarlo para salir, ¿no? Sus amigos diciendo, no, él es un estudiante de medicina y está haciendo su tesis. Era el momento en el que estaba haciendo su tesis, que ya vamos a mencionar en breve. En San Fernando desarrolló también amistad con los doctores Guillermo Castañeta y Leonidas Arandano, ¿no? Sus profesores. Todos ellos los conocemos por la historia de la medicina. En 1906 dictó su primera conferencia, ¿no? A los 26 años, en la Sociedad Geográfica de Lima, la craniectomía prehistórica entre los yauyos, a la edad de 25 años. Entre los asistentes estuvo nada menos que Max Uhle. Aquí en la imagen vemos a Uhle arriba a la derecha y abajo a la derecha también está el antiguo local de la Escuela de Medicina de San Fernando, que como ustedes saben quedaba en la Plaza Italia y que fue posteriormente demolida, ¿no? Y el nuevo local de 1903, ese local está en la avenida Grau, en realidad es moderno, ¿no? A pesar que si lo ponemos junto a esta edificación parecería que fuese más antiguo. En 1908, Tello, a los 28 años, se gradúa como bachiller de medicina con su tesis La antigüedad de la sífilis en el Perú, que fue sustentada en base a los estudios de estos cráneos que mencioné, siempre colectados en su tierra, en Huarochirí, la cual fue aprobada por aclamación. Y no solamente por aclamación, se decidió que su tesis, al ser creo que la primera aprobada por aclamación en no sé cuántos años, fuese publicada con fondos del Estado. Así que eso ya era de por sí un gran premio. Influenciado por Tello, Ricardo también hizo una tesis con base arqueológica, en base a cráneos colectados por Uhle para el Museo de Historia Natural, los cuales mostraban patologías. Luego de vivir alojado en la Biblioteca Nacional, se mudó a la calle Comecebo, en la tercera cuadra de la avenida Tacna, a una cuadra de la Iglesia de las Nazarenas, donde también brevemente ejerció la medicina. En 1909, ¿no? A los meses de esta graduación, premiación y todo lo demás, Tello obtuvo una beca otorgada por el gobierno de Augusto B. Leguía para seguir estudios de posgrado en los Estados Unidos. Entonces, arriba ahí vemos las fotografías del presidente Leguía y de nuestro homenajeado, ¿no? Que esa imagen es de su época de médico recién graduado. Y abajo vemos a Tello, sus compañeros de promoción de San Fernando y algunos profesores. Esta es una imagen, ¿no? de la tesis, o sea, una página de ese libro que fue publicado. Y esta es una foto que tengo yo de cuando se hizo la exposición de homenaje a Tello hace unos 15 años en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Pueblo Libre, con objetos de Tello que son parte de las colecciones de la Universidad de San Marcos, incluyendo allí una tela, ¿no? Es un recuerdo de Huarochirí en homenaje al doctor Tello, ¿no? Con su nombre bordado, ¿no? Julio C. Tello en Estados Unidos. Entonces ya sabemos que en ese año 1909 Tello es premiado con una beca para ir a Estados Unidos. Él escoge a la Universidad de Harvard, y donde estudió en el prestigioso Museo Peabody, dirigido por el doctor Frederick Putnam. En 1911, o sea, a los 3 años, obtuvo la maestría en antropología, ¿no? El Master of Arts, y fue allí también alumno en esta formación de los padres de la antropología moderna, Aleš Hrlička y Franz Boas.
¿no? Schelitzka es el padre de la antropología física, o sea, justamente el estudio de los restos humanos como los cráneos y esqueletos. De esta manera se convirtió en el primer arqueólogo nativo americano, o sea, una persona que no era de padres, abuelos, ancestros de los conquistadores. Esto ha merecido una publicación, ¿no?, de Richard Berger, un profesor de arqueología contemporáneo, un peruanista, ¿no? La vida y obras de Julio Cetello, el primer arqueólogo indígena de América. Aquí están algunos de los profesores que ya hemos mencionado, y está ahí uno nuevo: Frederick Putnam, Aleš Hlička, Samuel Lothrop y Franz Boas. Todos son luminarias de la historia de diferentes áreas de la antropología norteamericana, ¿no? La Escuela Americana de Antropología y a nivel mundial. En 1911, Tello viaja por primera vez a Europa, ¿no?, al 18º Congreso Internacional de Americanistas en Londres, donde disertó sobre los cráneos trepanados de los diablos. En 1912 siguió cursos de arqueología en las universidades de Berlín, Cambridge y París. Acuérdense que ni en Perú ni en Estados Unidos mismo había una carrera propia llamada arqueología. Solamente había antropología y cursos libres, ¿no? Y él fue precisamente a Europa a tomar estos cursos. Ya para ese entonces había decidido alejarse de la práctica médica que había dejado pues allí en Lima. Ese año en Brentford, Inglaterra, conoció a la inglesa Olive Mabel Chessman, quien luego se convirtió en su esposa. Entonces, los hijos de Tello incluyen a Julio, le llamaba como el abuelo, y Olive, Rosa, Grace y Elena, cuatro hijas con su esposa inglesa. Al regresar al Perú, ya comienza con hacer las exploraciones y la organización de la arqueología como ciencia. En 1913, con Hrlička, exploró la costa central, dirigió la sección arqueológica del Museo de Historia Natural hasta 2 años después. En el 1916 llega la expedición científica de Harvard al Valle del Marañón, donde después vuelve a haber una segunda parte en 1934 al 37. De 1917 a 1929 fue diputado por Huarochirí, por el Partido Democrático Nacional, y su línea principal de trabajo era siempre o fue siempre la defensa del patrimonio histórico y arqueológico. También promovió el que la universidad, ¿no?, en este caso de San Marcos, investigue y capacite a sus docentes mediante becas, ¿no?, becas para los profesores. O sea, vemos que esto es una línea bastante peruanista. En 1918 obtuvo el doctorado en ciencias naturales en la Universidad de San Marcos con su tesis Cabezas momificadas y su representación en el arte peruano antiguo. En 1919 dirigió la expedición de la Universidad de San Marcos con Pedro Valls hacia Chavín, donde se redescubrió el castillo, ¿no?, que si bien era conocido desde épocas coloniales, había sido cubierto por un aluvión. Luego hace nuevas visitas en 1934 y 1940. Allí la anécdota es que cuando logran ubicar un ingreso a alguna de las galerías del castillo, el doctor Tello, por su volumen, no podía entrar por la estrecha apertura, así es que quien entró fue Pedro Valls y él le contó después a Tello que efectivamente allí se encontraba
lanzó un monolítico, ¿no? Y le contó pues todas las maravillas que vio. Ese mismo año, 1919, fundó el Museo de Arqueología y Etnología de San Marcos, el cual dirigió hasta su muerte. En 1921, o sea, hace 100 años, ¿no? Y un año más, publicó Introducción a la Historia del Antiguo Perú, que fue la primera cronología peruana precolombina. Acuérdense, esto hecho en la época anterior al carbono 14. Tello, al morir 75 años atrás, no llegó a conocer esta técnica que en gran medida verificó sus hipótesis. Ya mencioné a Pedro Valls, lo voy a volver a mencionar más adelante, un discípulo médico, patólogo, su especialidad era la dermatología dentro de la patología, y autor de dos volúmenes fundamentales para la Antropología Física Nacional, Osteología Cultural, Prácticas Cefálicas. Bueno, aquí estamos viendo a Tello, esta es una imagen para recordar cómo el descubridor de Chavín, o redescubridor de Chavín, aquí en su tierra, en la plaza principal, hay más cabezas clavas, ¿no? Por supuesto, todas réplica, que en el propio castillo de Chavín, donde solo hay una in situ, ¿no? Bueno, son detalles de estas representaciones votivas en su tierra, ahí en la linda Huarochirí. En 1924 fundó el Museo de Arqueología Peruana en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Ese museo que tiene una arquitectura neoperuana basada en Tiahuanaco, ¿no? Con la colección Larco Herrera, que fue adquirida por el Estado peruano en 1919, y este museo lo dirigió hasta 1930. En 1925 visitó los valles de Chincha y Pisco, donde descubrió las famosas tumbas caverna, ¿no? En Cerro Colorado, en el sitio arqueológico Cerro Colorado, en Paracas, nada menos que el 26 de julio de ese año, en compañía del arqueólogo Samuel Lothrop, ¿no? Su profesor. En 1926 hace otra expedición a los valles del Santa, Moche, Virú y Chicama, y donde regresa luego en 1934. También ese mismo año viaja al sur, donde hace exploraciones arqueológicas en Nazca con Alfred Kroeber, otro profesor. Y ese mismo año, miren cuántas cosas hacía ya Tello, viaja a Roma para asistir al Congreso 22º Congreso Internacional de Americanistas para presentar el descubrimiento de lo que posteriormente se llamó cultura Paracas. Entre 1927 y 1930 descubre y recupera los fardos de la necrópolis de Huaricayán, ¿no? Que así la llamó él, ¿no? ¿Cuántos fardos funerarios recuperó? 429. En 1929 publicó Antiguo Perú, Primera Época, una de las pocas obras publicadas por él en vida. En 1931 al 33 dirigió el Instituto de Investigaciones Antropológicas del Museo de Arqueología Peruana y enseñó arqueología en las universidades de San Marcos y la Universidad Católica. O sea, él es el creador de ambas cátedras de arqueología en estas dos centenarias universidades. Los cursos prácticos de antropología general, antropología física, arqueología americana y peruana eran base de estas cátedras. En 1933 explora los valles de Nepeña y el valle del Mantaro. 1934 al 35, y este es un gran lujo, ¿no? Dictó clases de historia del Perú antiguo en el Colegio Raimondi. También daba algunas clases y hacía incluso desenfardelamientos para algunos locales especiales, incluyendo colegios privados,
¿no? De Lima, ¿no? Pero en el Colegio Raimondi dictó clases. Ya vamos a ver algunos detalles más adelante de estos recuerdos. En 1935 viaja a Huánuco Viejo y Cotosh, ¿no? En Huánuco, y se unió al célebre artista Pedro Rojas Ponce, quien era muy joven seguramente en esa época, pero que lo sobrevivió muchos años y que fue su dibujante principal. Las obras de Pedro Rojas Ponce son maravillosas y han sido motivo de muchas exposiciones. Viaja a Chancay, Chillón, Rímac. Realmente, realmente es emocionante recordar también a Pedro Rojas. En 1936, nueva expedición de San Marcos al Valle del Lasma. Allí descubre Sechín con su discípulo Toribio Mejía Gespe y fundó con Kroeber, con Alfred Kroeber, Samuel Lothrop y el profesor Bennett, el Instituto para la Investigación Andina, que hasta ahora existe en Estados Unidos. En 1938 fundó el Museo Nacional de Arqueología en Pueblo Libre, ¿no? Que en esa época también se le llamaba la Magdalena Vieja, ¿no? Y que hasta ahora existe allí, aunque está cerrado, esperando su gran reapertura. En 1942 y 43, más expediciones: Lima, La Libertad, Arequipa, Tacna, San Martín, Cusco y Puno. Allí, ya casi de manera de síntesis, desarrolló su teoría autoctonista, ¿no? En oposición a la aloctonista de Hule. Aquí tenemos unas imágenes con el padre Ibar, me parece que es, no me acuerdo bien, y cuando están desenterrando los fabulosos monolitos de Sechín. Más imágenes de Tello en el campo. Tello era muy, ¿cómo se puede decir? Una persona muy humilde para viajar, ¿no? Viajaba en acémila, en condiciones bastante a veces de estrechez económica, a veces no tenían mucho que comer. Realmente hay muchísimas anécdotas. Hay un libro que más adelante mencionaré, veremos la carátula, ¿no? De 50 anécdotas de Julio C. Tello, ¿no? Yo lo he conocido gracias a Anton Samplonius, el odontólogo y escritor, ¿no? Que ahorita está en la Feria del Libro, ¿no? Y, y bueno, ahí se ve pues detalles que son realmente a veces jocosos, pero a veces también tristes de esto que estoy mencionando. Aquí tenemos al señor Rojas, a Pedro Rojas Ponce, ¿no? Una de sus últimas fotos. Y estas son dos acuarelas, ¿no? De su autoría, que son pues como fotografías, ¿no? Y realmente ahí están pequeñas, pero son realmente grandes. Más con el detalle, ¿no? De Pedro Rojas Ponce, hay cientos de estos dibujos. E incluso también hay en el archivo Tello, hay algunas páginas con dibujos de él que son realmente notables. En 1939 analizó la nueva crónica de buen gobierno de Guamán Poma de Ayala, porque había sido redescubierta, ¿no? Años anteriores, y asiste al 27º Congreso Internacional de Americanistas, que tuvo dos sedes, ¿no? En México y en Lima. En México presentó la cultura Chavín, los hallazgos, y en Lima una visión general del Perú antiguo, su cronología. Ahí es donde hubo un encuentro con Max Uhle. Toda la gente pensaba que iba a salir chispas, ¿no? Por tener delante al viejo Uhle, que obviamente tenía una teoría diferente de la cultura peruana, pero se saludaron con mucha cordialidad. En 1941 presenta el sitio cusqueño de Huña y Huayna y el primer museo de sitio en Chavín. En 1942 corrige su cronología previa con una nueva publicación, Origen y Desarrollo de las Civilizaciones Prehistóricas Andinas, ¿no? Como siempre,
aquí la idea era que Chavín como cultura inicial, ¿no? Le llaman cultura matriz, ¿no? Pero ya sabemos que eso prácticamente es el único punto que ha sido corregido, o la evidencia apunta que todo empezó en la costa, ¿no? Y que Chavín, si bien es bastante antigua, primigenia frente a muchas otras culturas, es más bien derivada de una civilización costeña, andina costeña inicial, ¿no? En 1942, 1945, funda Tello el Museo Nacional de Arqueología y Antropología, ¿no? Siendo él el primer director, ¿no? Y reunió el producto de todas sus exploraciones, incluso aquellas con sus discípulos, Rebeca Cancelot y Mejía Gespe. También ese año explora Ancón, ¿no? La zona de la necrópolis. En 1947, lamentablemente, a los 67 años, se le diagnosticó un linfoma maligno, y esto pues inició sus últimos meses de vida. Se hospitalizó en la clínica Lozada, que luego cambió de nombre a Italiana, en San Isidro, donde dictó su testamento el 22 de mayo, ¿no? De este testamento, aquí saco una cita, dice: comprendo que he realizado solo una mínima parte de mis aspiraciones. Espero que otros hombres las completarán. Entre tanto, al acumular tan valiosa documentación sobre algunas de las más grandes civilizaciones de América, creo haber rendido merecido tributo de homenaje al genio creador del aborigen peruano, base de nuestra nacionalidad. Efectivamente, una de las críticas que hubo a Tello es que publicaba poco, pero es que si hemos visto su vida, se ha dedicado básicamente a explorar, ¿no? A explorar y a describir en cuadernos de campo. Por eso, cuando lo sorprende la muerte, él había publicado muy poco y deja esta tarea a sus discípulos, que han venido publicando, ellos y a su vez ya los nietos académicos de Tello han venido publicando todavía cosas que están inéditas en el famoso archivo Tello, que se encuentra dividido, sobre todo, la mayor parte en la Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos y una parte menor, ¿no?, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Al agravarse Tello, se recomendó su traslado a la clínica del Hospital Arzobispo Loaiza. Ahí en la imagen de la derecha vemos la fachada de la antigua clínica italiana en la calle Tomás Edison, en el distrito de San Isidro. Este edificio, clínica italiana, donde incluso ha operado mi papá, que es médico también y cirujano, ya no existe, fue demolido, y en la actualidad, ¿no?, ya saben que ustedes a veces ganan siempre el lucro, ahí hay un conjunto de edificios con departamentos. El doctor Julio Cetello falleció en la clínica del Hospital Loaiza el martes 3 de junio de 1947. La clínica viene a ser más o menos por acá, segundo piso, ¿no? Ahí en el ingreso hay una placa, no tengo foto, pero hay una placa que fue colocada por orden del doctor Ernesto Nava cuando él era director de este hospital. Por decisión del doctor Pedro Weiss, fue embalsamado el doctor Tello por sus discípulos patólogos encabezados por el doctor Uriel García Cáceres. Este es una primicia, porque creo que nadie ha visto esta imagen. Es un estudio, una acuarela, es un estudio para un mural, un mosaico posiblemente, que se iba a hacer en el Hospital Loaiza. No se concretó por motivos que son ajenos ahorita a la charla, pero el original, que entiendo que es del famoso artista ya desaparecido Quispe Sassín, se encuentra en poder del doctor Uriel García. El doctor García también, dicho sea de paso, que es mi maestro y discípulo de Pedro Weiss, ¿no?,
conoció a Tello, como él siempre nos ha dicho en diferentes reuniones públicas y privadas, conoció a Tello en la mesa de Morgagni, o sea, en la mesa de autopsias, y él, al ser el director, digamos, el ejecutante de la autopsia, tuvo entre sus encargos, ¿no?, retirar el corazón de Tello. Por eso el corazón de Tello no se encuentra en el cadáver. Entonces acá llegamos a la muerte de Tello. Tello muere y para los que tengan interés, hay un video de un minuto en YouTube. Si buscan el título que está arriba a la derecha, Muere un sabio peruano, van a ver el video, ¿no? Curiosamente, Tello, a pesar de haber sido político por Barochirí, haber estado hospitalizado por instituciones tan grandes y haber ido a tantos congresos, no conozco, al menos yo, ojalá alguno de ustedes que están escuchando esta presentación, sí, no he encontrado, no he visto ningún video, ¿no?, ninguna grabación de cine, digamos, de Tello hablando, por ejemplo, que sería un gran logro verlo, ¿no? Yo prometo que si se consigue lo vamos a ver en alguna de las charlas próximas. En el entierro, en el velorio, digamos, de Tello, ¿no?, cuando ya se iba a ser inhumado, habló otro gran sabio peruano, Javier Pulgar Vidal, y este es su elogio, ¿no?, para Tello. Has devuelto a la vida al hombre de Paracas. Por eso, la genial obra póstuma será verdadera corona en tus sienes y gran manto maravilloso, el mejor bordado de todos, el más simbólico, el que no destruirán los milenios y el que habrá de ser tu regia gala cuando vayas a alinearte en el coro arrogante de los hombres del Perú inmortal. Allí estarás entre los primeros y en tu homenaje otra vez las danzas de la aurora y de la tarde harán su aparición en el altar de Puncurí. Y mientras que con el brazo en alto te salude indesmayable el monolito de Sechín, rodará por el Ande y por la selva la profunda voz del Strombus, que cual rumor de la tierra anunciará tu ingreso a la gloria. Creo que no hay mejores palabras para mostrar, y miren de quién viene, ¿no?, del hombre del geógrafo que conoció mejor al Perú. Realmente, simplemente hay que tener estas palabras presentes. Entonces, Tello fue sepultado en el cementerio Presbítero Maestro, pero por su voluntad expresa fue trasladado un año después a una cripta ad hoc en el jardín posterior del Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Su corazón, tal como mencioné, que se encuentra separado de su cuerpo, aún se conserva en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El lugar de inhumación de Tello es una cripta subterránea misteriosa, porque se dice que Tello está perfectamente conservado con su terno en una urna rodeada de cerámicas, ¿no?, ceramios de las culturas peruanas. Y la réplica del obelisco Tello, que se encuentra, ven ustedes en la imagen allí, fue colocada a pedido del propio Tello, y esto está en su testamento. El legado de Tello, bueno, la teoría autoctonista de la cultura peruana, creo que todos hemos estudiado en el colegio, ¿no? Al menos en mi época se enseñaba historia del Perú, creo que ahora ya no se enseña historia del Perú en el currículum, ¿no?, ni geografía tampoco. Bueno, son cosas que ojalá regresen. Chavín, hipótesis de la cultura matriz, ya lo mencionamos, a partir de inmigrantes amazónicos, enalteció a la originalidad y adaptabilidad ecológica de la cultura peruana, legó el archivo Tello. ¿Qué cosa es el archivo Tello? 130.000 publicaciones póstumas. Bueno, 130.000 documentos, ¿no?
desde cartas, fotos, notas de campo, bueno, realmente son miles de páginas. Otro legado a Tello, la carrera de arqueología en las universidades que ya mencioné, el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo de Arqueología de la Universidad de San Marcos, ¿no? También de Arqueología y Antropología, y la visión, una visión peruanista del desarrollo, porque él pensaba que una de las cosas que podía desarrollar el Perú era precisamente a través de la arqueología, cosa que yo, arqueología y turismo, ¿no? Cosa que yo comparto hasta ahora. Aquí tenemos una foto, uno de los últimos homenajes, este creo que ha sido el del 2018, previo a la pandemia, y algunas de las señoritas que son descendientes del sabio. Aquí tenemos la nota triste, que es Incahuasi, una de su única casa, la única casa en la que vivió Tello, casa propia, que quedaba en Miraflores y que muy lamentablemente hace un año y ¿no? en la pandemia ha sido demolida para la construcción de edificios de departamentos, ¿no? Una casa que tuvo una declaratoria de monumento, ¿no? Fue desmonumentalizada, ¿no? Por trámite ante el Ministerio de Cultura, ¿no? Un trámite iniciado por unos arquitectos, ¿no? Que deseaban, obviamente, obtener dinero, ¿no? Entonces, creo que por ahí la cosa pasó, ¿no? Yo pienso que esto no debió ocurrir. Y en todo caso, al haber ocurrido, yo creo que se debería de volver a construir la casa ex situ, ¿no? En otro lugar donde pueda verse esta interesante propuesta arquitectónica, es parte de lo que se llamó la arquitectura neoperuana, ¿no? Pero en este caso en particular es una casa diseñada por Tello, o sea, diseñada y fue la casa donde él tuvo una especie de museo personal y lugar donde él se reunía con sus amigos, círculos más íntimo y recibía visitantes de todo el mundo. Aquí tengo unas imágenes que quiero yo poner de la vinculación que hubo directa entre maestro Weiss y el discípulo, doctor Uriel García Cáceres, ¿no? Aquí el doctor le tomé una foto cuando estaba trabajando con unas muestras de una momia peruana Paracas, ¿no? O sea, siempre hemos nosotros seguido la línea de investigación, ¿no? Tello, Weiss y Uriel García, ¿no? Y bueno, también rindo homenaje desde ya al doctor Uriel García por ser este su año de centenario, ¿no? El doctor García nació en 1922, este año, en noviembre, cumple 100 años y desde aquí un tremendo abrazo y una expresión de cariño y respeto increíble que va a las generaciones anteriores de maestros y a las generaciones que vendrán de alumnos, discípulos y más maestros. Todos hemos bebido de esta peruanidad incólume, ¿no? A prueba de balas, que tiene todavía el doctor Uriel García y que sin duda viene a través de Weiss, desde Tello y sus propios maestros como Sebastián Lorente, etc. Aquí tenemos ya casi para terminar una foto de Julio C. Tello en la zona arqueológica monumental Huaycán de Pariachi, ¿no? La SAMP, ¿no? Y ese mismo lugar donde se fotografió 80 años después. Algunas de las detalles están igualitos. Este muro está, miren, la rajadura de aquí está allí, la rajadura de acá está allá, o sea, no ha habido ningún cambio. Esta pared de acá también está igualita ahí, pero este dintel, ¿no? Aquí hay una especie de puerta, está colapsado, ¿no? Pero con fotos así se puede reconstruir. Justamente hay muchas fotos de la zona arqueológica monumental Huaycán de Pariachi y hay que seguir la línea de Tello, ¿no? Hay que ser peruanistas, hay que
pensar en un futuro mejor basado en esa industria sin chimeneas, pero que también este conocimiento sea base de nuestro orgullo y de nuestro conocimiento. Se debe enseñar, se debe de enseñar historia del Perú a nuestros alumnos. Esta es la última imagen. Aquí, esta es la revista o el libro 50 anécdotas del sabio Tello, gentil obsequio del doctor Anton Samplonius. Esta es una estampilla de homenaje al 125 aniversario del nacimiento de Julio C. Tello, ¿no? El año 2000, 2025, 2015, ¿no? Bueno, la cosa es que, 2005, perdón, esta estampilla, si mal no recuerdo, la mandó o la diseñó el doctor Nava, gran filatelista. Y bueno, recordemos a Tello con esta imagen, riendo, feliz, ¿no? Contento, porque seguramente a los 75 años de su partida, él en la distancia estará contento de que lo recordemos con este humilde homenaje. Muchas gracias y quedo a disposición de cualquier consulta o pregunta. No sé si se ha escuchado bien. A ver, Alessandro, ¿alguna confirmación? Voy a salir de la compartir pantalla, creo. Hola. Estoy viendo una pregunta en la pantalla. Hola, Guido, ¿me escuchas? No escucho. Guido, ¿me escuchas? Alessandro, pero veo una pregunta en la pantalla. Dice Alcides Álvarez, ¿no? Nuestro gran amigo arqueólogo, ¿por qué se extrajo el corazón de Tello? ¿Fue una voluntad suya antes de morir? Si no lo fue, ¿su familia no se opuso? Bueno, muy buena pregunta y obviamente, felizmente tenemos el testimonio del doctor Uriel García, ¿no? El doctor Uriel García no ha dicho de manera privada y también en manera pública, que él considera que ha sido un error el retirar el corazón de Tello y que ese error él quisiera que se corrigiese mediante la entrega del corazón a los deudos, o sea, a la familia de Tello. Esto lo ha expresado varias veces, incluso antes de la pandemia. También lo mencionó en conferencias dadas en el Museo de Historia, perdón, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, delante de familiares de Tello. No, si no se ha llevado a cabo es porque hay un elemento que también fue sugerido y que a algunos no les ha parecido de repente muy, muy factible, ¿no? Que es el que la idea del doctor García, que yo comparto, es que el corazón, si, que esta devolución del corazón sirva para que se abra la cripta de Tello y se pueda ver cómo está el cadáver, ¿no? Porque como saben, Tello está perfectamente embalsamado. Cuando se hizo el embalsamamiento de Tello, me dicen que hicieron la mejor conservación posible en aquel momento, ¿no? Eso quiere decir que puede estar preservado tal como se ve el cadáver de Lenin o el cadáver de Mao Zedong, ¿no? O de otros personajes, ¿no? En Vietnam también tienen ahí a
Ho Chi Minh, me parece, está conservado en una tumba pública. Son tumbas donde la gente, y sobre todo los turistas, que hemos tenido la suerte de estar por allí, hemos hecho cola y hemos rendido pues, un tributo, ¿no?, a estos personajes. Yo creo que para futuro, ¿no?, la tumba de Tello podría ser visitada con mucho respeto y también ser motivo de orgullo como una especie de padre de la patria. No tenemos nosotros la tumba de San Martín, tampoco tenemos la tumba de Bolívar, ¿no?, pero podemos tener pues, la tumba de Tello accesible de una manera respetuosa, ¿no?, y que allí esté pues, el corazón de Tello. ¿Alguna pregunta? Bueno, no. Hola Guido, ¿me escuchas? Escucho, sí te escucho, Alessandro. Ah, perfecto, no, agradecía, excelente charla. A todos los saludos, voy a pasar a la segunda pregunta, que nos escribe Gilmar Beltrán Ponce, muchas gracias. Doctor Guido, muy interesante la exposición de la labor del doctor Julio C. Tello. Según las investigaciones, se menciona a Tello en las diferentes regiones y huacas en Lima. ¿Qué puede decir su paso por la huaca de Cajamarquilla? Bueno, yo lamento no saber los detalles de cada paso, ¿no? Yo solamente le puedo decir que Cajamarquilla es un asentamiento muy grande, tal vez es uno de los top 5, digamos, ¿no?, de los más grandes de América del Sur, ¿no? Los más grandes sitios arqueológicos de Sudamérica están pues en Lima, ¿no?, en el Perú, perdón. Y después de Chan Chan, yo creo que es el sitio arqueológico más grande y es básicamente Huari, o sea, intermedio, perdón, horizonte medio. Entonces, Tello exploró el Valle del Rímac, pero las exploraciones de Tello en el Valle del Rímac no fueron exhaustivas, fueron básicamente visitas y donde trabajó más en todo caso es en la en Pachacámac, ¿no? Y se dedicó no a explorar sitios ya conocidos, ¿no?, públicos, digamos, sino a explorar sitios que estuviesen más en la periferia, ¿no? O sea, es realmente importante tener eso presente. Hay muchas obras de Tello, algunas han sido publicadas post-mortem, ¿no?, póstumamente, así que una de ellas es la arqueología del Valle del Rímac, ahí valdría la pena buscar los detalles. Tengo entendido que todavía se venden ejemplares en la librería del Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos. A ver, Guido, acá Alcides Ricardo Álvarez Vera comenta, corrección, se mencionó a Sebastián Barranca como español, en realidad fue peruano. Parece que ha habido una confusión con Sebastián Lorente, historiador español radicado en Perú durante el siglo XIX. Bueno, acepto la corrección y muchas gracias a Alcides, con quien somos grandes amigos, y él es tal vez una de las personas que podría dar esta charla con mucho más detalle, sobre todo de la parte arqueológica. Alexis Barraza Chauca comenta, buenas noches, tengo una pregunta. ¿Dónde se encuentran todos los libros que el doctor Tello ha adquirido a lo largo de su vida? Bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? O sea, como quien dice, ¿dónde está su biblioteca?, ¿no? Porque una cosa es dónde están sus obras, ¿no? Y algunas, como le digo, se venden en algunas, por supuesto, librerías de todo el Perú, ¿no? Son libros, como quien dice, difíciles de conseguir, pero su biblioteca está dividida, ¿no? Él pasa algunos libros a la Olega, eso está hay que leer el testamento, que es breve, ¿no? El testamento tendrá pues unas 4 o 5 páginas, tal vez un poquito más. Lega a su familia, a sus descendientes, pero también a la Universidad de San Marcos, ¿no?, a Arqueología y al Museo de Pueblo Libre, ¿no?, Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
Y hay algunos libros que yo he visto en posesión de algunas personas privadas, ¿no? Pero que han llegado a través de estos discípulos de Tello. O sea, Tello deja parte de sus obras, ¿no? De sus libros a Rebeca Carrión Cachot, ¿no? A Toribio Mejía Gespe, ¿no? Entonces, sus descendientes tienen elementos bastante interesantes. No voy a mencionar los detalles porque no tengo la autorización, pero hay objetos personales de Tello en manos privadas, por ejemplo. Qué genial. A ver, Nicolás Álvarez Güere, ¿cómo se manifiesta actualmente la teoría autóctona sobre el origen del hombre? Bueno, no es el origen del hombre, es el origen de la cultura peruana lo que está, digamos, en juego acá, ¿no? La teoría autóctona, o sea, que la idea es que la cultura peruana nace en el Perú, ¿no? Y a diferencia de la teoría de Max Uhle, que pensaba pues que de Mesoamérica habían venido inmigrantes trayendo sus costumbres hacia la costa peruana, posiblemente navegando, y habían fundado una especie de satélite cultural aquí en los Andes, ¿no? Eso se ha desvirtuado, ¿no? Se sabe que el intercambio de elementos culturales ha sido mucho más intenso y complejo que lo que se pensaba en aquellas épocas, ¿no? Han habido idas y venidas, pero han habido idas y venidas en distancias más cortas, ¿no? Entonces, una prueba de ello es cuando llegan los españoles a Panamá, ¿no? Escuchan pues que hay un gran reino con oro al sur, ¿no? O sea, la gente en el estrecho de Panamá, en Centroamérica, sabía de la existencia del Perú, ¿no? Pero tampoco no había un intercambio gigantesco como para decir pues, que hubieran embajadores del Imperio Inca entre los mexicas y viceversa, ¿no? Pero sabemos que algunos insumos sí llegaban por estas cadenas de comerciantes, sobre todo las culturas navegantes de los Chincha, por ejemplo, y de la gente de Manta en Ecuador, ¿no? Y también la gente de Costa Rica, ¿no? Entonces, hay mucho intercambio. O sea, en estas alturas, la cultura peruana seguimos diciendo que es autóctona, porque lo más antiguo del Perú es bastante complejo, ¿no? Y está pues en la costa. Ahí tenemos a lo que nuestra amiga Ruth Chadi llama la civilización Caral, algunos le llaman cultura Caral, otros le dicen Norte Chico, y más al norte tenemos otras manifestaciones que son, según algunos, más antiguas y contemporáneas. Lo que sí está claro es que en el centro de la costa peruana y en algunos lugares que tal vez se van a descubrir en los siguientes años, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Pero da la impresión que por cuestiones de conservación, ¿no? Tenemos la gran suerte de que en esta costa árida del desierto de Atacama Norte, digamos, que es la costa peruana, podemos encontrar elementos culturales, ¿no? Arquitectónicos y demás que datan pues de 5.000 a más años de edad, ¿no? En otras partes, por ejemplo, en la costa pacífica de México o en la costa pacífica de Canadá y Estados Unidos, no se puede encontrar eso así existiese porque la lluvia de miles de años prácticamente ha desaparecido todo. Hay elementos arqueológicos que tienen más de 10.000 años en Norteamérica, ¿no? Incluso también en el sur de Chile hay elementos arqueológicos de más de 10.000 años en la costa, pero no son de culturas complejas, ¿no? La complejidad es un tema bastante controversial, ¿no? La cultura Chinchorro tiene momias de 8.000 años y sin embargo eran prácticamente unos cazadores, pescadores y recolectores, ¿no? Pero con una riqueza cultural increíble para el trato de sus muertos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no vemos, han desaparecido totalmente y es el reto de la arqueología. Pero por ahora, ¿no? La cultura peruana es autóctona.
Fantástico. Esas son todas las preguntas. Ah, no, hay una más, de Cecilia Tuesta. A ver, buenas tardes, doctor Lombardi. Gracias por su tan enriquecedora charla. ¿Cree que los orígenes amazónicos de las culturas iniciales del Perú sigue aún vigente? Bueno, esto es básicamente una extensión de la pregunta anterior. Justo lo que iba yo a mencionar es que, como estaba diciéndoles, ¿no? O sea, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Se sabe muy bien que el poblamiento americano es más antiguo que 14.000 años. Se habla hasta de 25.000, 28.000. Es una cosa que obviamente solamente se va a probar mediante los restos que se vayan encontrando, ¿no? En Brasil, Pedra Furada, por ejemplo, dice que tiene 35.000 años, pero eso no lo creen todos, ¿no? Entonces, seguimos pensando que más o menos el punto de corte está por los, digamos, 20.000, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sin embargo, eso es válido solo para la ruta costeña, o sea, los navegantes. Y la navegación antigua, ¿no? Es una cosa que también es bien difícil de probar, o sea, se piensa que ha habido navegación y poblamiento de toda América, incluso dando la vuelta por Lecce Magallanes y dando la vuelta caleteando, o sea, no es que un gran barco dio la vuelta a toda América, no, estamos hablando de poblaciones que han ido avanzando kilómetro a kilómetro a lo largo de los miles de kilómetros de la costa, poco a poco, migrando, viviendo, reproduciéndose, asentándose, toda la costa, ¿no? Entonces eso se considera que es de lo más antiguo. Hay una cultura, se le puede llamar la cultura de los conchales o los zambaquís, ¿no? O los shell middens, como le dicen en inglés, que es universal, que tiene muchos miles de años, ¿no? Entonces, los conchales de la costa peruana se parecen mucho a los conchales de la costa atlántica. En el sur de Brasil hay inmensos conchales, que algunos son piramidales con terrazas y entierros y ofrendas y cerámica, ¿no? Y dentro de la cuenca amazónica también. Entonces, ha habido poblamiento muy antiguo, ¿no? Este año se han encontrado pirámides en los llanos de los Mojos, en el norte de la Amazonía boliviana. Yo conozco esa zona, me sorprendió que haya unas pirámides, porque realmente esa cultura es bien compleja, pero no había idea de que hubiesen pirámides asociadas a los camellones, a esta cultura hidráulica, ¿no? Entonces, en la costa, en las orillas del río Amazonas también hay evidencia de cerámica, ¿no? Betty Meggers ha estudiado todo eso. Así que estamos hablando de que el poblamiento temprano americano posiblemente ha venido por el Pacífico y ha circunnavegado el continente. Posteriormente llegaron por las llanuras de Norteamérica y poblaron el Caribe y la Amazonía, ¿no? Y una rama de ambos, o una rama independiente, subió a los Andes. Entonces, el poblamiento ha sido vertical, ¿no? Y el cruce de los Andes ha sido básicamente, no por o sea, cruzar los Andes no es fácil, pero ha sido por comerciantes. Ha habido gente que ha estado comerciando. Y ese es uno de los ejes de la civilización caral, ¿no? O sea, cuando se habla de civilización caral o estas civilizaciones costeñas, se encuentran muchos elementos de la Amazonía, plumas, ¿no? Frutas, incluso caracoles de agua dulce de la selva, y esto tiene que ver con este intercambio cultural, ¿no? No es que fuese la misma gente necesariamente, sino que muy temprano ya había poblamiento en muchos lugares. Un sitio que para mí es fascinante es la Cueva de Tres Ventanas, que está muy cerca a Huarochirí, donde nació Tello, y donde tengo entendido que no llegó, ¿no? Y allí en esa cueva se han encontrado las que son las momias más antiguas del Perú y posiblemente del mundo, ¿no? Son momias de más de 10.000 años, ¿no? Pero son momias naturales que se han momificado por la sequedad ambiental de la puna, ¿no? Están estos a 4.000 metros de altura. Y nos muestra que ya había gente pues viviendo, sobreviviendo hace 10.000 años, ¿no? Pero posiblemente pues estaban en contacto con gente que venía de
más al oriente y gente que venía más al occidente. Algunas de las personas eran nómades, subían y bajaban de acuerdo a las lluvias. Sabemos que el clima también ha sido diferente, ¿no? Hace 10.000 años no era el mismo clima que hay ahora. Entonces, todos esos elementos, por un lado complican, pero por el otro lado enriquecen lo que es el estudio de una profesión tan bonita como es la arqueología, ¿no? Y por supuesto ahora tenemos tantos especialistas que realmente hay que hacer un esfuerzo de síntesis para entender mejor estos fenómenos, ¿no? Pero realmente son temas fascinantes. Sin duda, Guido. A ver, Violeta Carranza Yaja, buenas tardes. ¿La importancia de la arqueología dentro de la medicina o viceversa? Muchas gracias, Violeta. Violeta es una gran amiga psicóloga, ¿no? De aquí de Huaycán. La arqueología es una ciencia que ve el pasado de todas las obras de la humanidad. Ahí están todas las ramas de todas las ciencias, desde la astronomía, textilería, arquitectura, ¿no? Todo se puede investigar, ¿no es cierto? Y todas las preguntas están abiertas. La medicina, por supuesto, o sea, la medicina peruana, la actividad médica antigua, ¿no? Es realmente fascinante. Perú es uno de los países que ha tenido más actividad médica que se pueda verificar ¿no? mediante la observación de nuestros propios ojos. O sea, no es una cuestión simplemente de tradición. O sea, tenemos las plantas medicinales. Las plantas medicinales se pueden ver porque hasta ahora se usan plantas que son de acá y están los curanderos, los chamanes, etcétera, ¿no? Pero los cráneos trepanados de gente que ha sido operada y ha sobrevivido es evidente, y ningún lugar del mundo, ¿no? Y esto lo ha demostrado fehacientemente el doctor John Verano de la Universidad de Tulane, que fue y sigue siendo mi maestro, él ha demostrado que ningún lugar del mundo ha tenido más trepanaciones en época antigua que el Perú. En el Perú se han encontrado hasta la fecha más cráneos trepanados que todos los demás países del mundo juntos. Y la supervivencia de los cráneos de estas personas que fueron operadas, ¿no? Por trauma cráneoencefálico con derrame de sangre, pues que había que evacuar del cráneo, la persona estaba inconsciente. La supervivencia de las operaciones, ¿no? Ha sido solamente superada por otras culturas u otras partes del mundo solo en el siglo XX, imagínense. Hasta los operados en la época de la guerra de secesión de Estados Unidos en la década de los 60 del siglo XIX, la mortalidad era mayor de lo que se ha visto en el testimonio arqueológico en Perú, por ejemplo, en la zona de Cusco, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de qué importante es el hallazgo de evidencias de cirugía por la arqueología para enriquecer la historia de la medicina. Pero por supuesto que eso es la punta del iceberg, es mucho más complejo. Actualmente se está estudiando, por ejemplo, moléculas en los cuerpos, o sea, para ver qué sustancias usaban para curarse, ¿no? O sea, no solamente las plantas medicinales que se han heredado por la cultura local, sino también ver a nivel químico qué fármacos usaban, ¿no? Por ejemplo, se usa actualmente, hasta ahora, la gente toma con mucha entusiasmo en algunos lugares el famoso tokosh, pero nadie ha demostrado que la levadura del tokosh se haya consumido en época precolombina. El demostrarlo, por supuesto que sería muy interesante. Sin duda interesante, más bien, esas son todas las preguntas. Hay muchos saludos de personas que mandan saludos, que felicitan por la excelente charla, y lo único que puedo hacer es unirme y felicitar a Guido, que nos ha dado una excelente exposición sobre la vida de descubrimientos y la vida académica de este gran sabio peruano.
Así que en nombre de todos los asistentes, muchísimas gracias, Guido, por esta y por toda la labor que realizas. Así que en nombre de la organización, bueno, vamos a dar por finalizada esta magistral charla de Huaycán Cultural. Un minutito, por favor. No te olvides dos cositas. Bueno, primera cosa, yo te agradezco, Alessandro, porque tú bien sabes que, ¿no? Tú, como doctor Trónico, tienes tus propios canales, tus propias difusiones, que yo también a veces asisto, ¿no? No a todas, lamentablemente. Te agradezco mucho por este apoyo, que hoy día, como sabes, Ricky, que es el que hace siempre las transmisiones, está en este mismo momento viajando de Arequipa a Lima, entonces no ha podido apoyarnos, pero justamente por ese mismo detalle quisiera que nos leas la invitación para la charla de la semana que viene. Cierto, cierto, yo estaba olvidando, a ver, estamos en la 415, sin embargo tenemos ya programada la charla 400, perdón, esta es la 414, y voy a contarles que la 415 ya está programada, a ver, déjame buscar la información. Aquí está, charla cultural de Huaycán Cultural número 415 para el día sábado 6 de agosto de este año 2022 y estará a cargo de la doctora Lucía Luna Victoria y se titula Huaycán en la historia reciente del Perú. Vaya tema. Sí, y están todos invitados, por supuesto. Es el tema de su tesis de doctorado y es de una, creo que es de la UCLA y me parece que la charla va a ser desde Los Ángeles, así que aunque estamos bastante internacionales últimamente, ¿eh? Así que nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a Alessandro y hasta una nueva oportunidad. Sí, muchísimas gracias a todos, así que nos vemos el próximo sábado con esta espectacular charla y nada, un fuerte abrazo y espero que los veamos pronto. Cuídate, Guido. Chao a todos. Chao.